pasado, por poco esto termina con el Rosario de la Aurora, porque había algunas inquietudes con respecto al tema que lo traímos, más bien por lo que habíamos indicado, de que queríamos tomar unos temas cortos, nos pueden tomar menos horas para luego entonces trabajar con algunos de los temas que ya ustedes mismos nos han presentado. Y desde luego, con lo que queríamos trabajar era con lo que tradicionalmente se dice del final de los apóstoles. Y si usted observa bien, estoy usando el término tradicional, porque no existe evidencia bíblica que hable sobre la forma y manera como terminaron los apóstoles, solo a excepción de uno que lo vamos a discutir brevemente, igual que a los otros 11. Esto probablemente porque cuando salen los apóstoles de Jerusalén, básicamente es bajo la invasión del Imperio Romano y la destrucción prácticamente de toda Jerusalén. En ese momento nadie está en ánimo de agarrar una libreta, mucho menos un papiro, para ponerse a escribir. Cada cual salió, probablemente por su lado, cada cual salió a manejar las situaciones como mejor podía. Y desde luego, aquellos que habían salido antes, pues de momento, con toda seguridad, tuvo que haberse perdido todo contacto y toda comunicación. Nosotros, gracias a Dios, no hemos vivido esa experiencia, pero aquí en el Caribe hay pueblos que han vivido la experiencia, obviamente, de crisis, donde familias enteras por miles han tenido que salir. Y conocen y saben las grandes dificultades que se crean como consecuencia de eso, porque por un periodo se pierde el contacto con la familia, se pierde el contacto con los amigos, de manera recíproca, ni unos tienen contacto ni los otros tampoco, o sea, y desde luego es difícil que en un periodo de tiempo como este la iglesia pudiera darse a la tarea de recopilar datos. Yo creo que ese fue un periodo donde básicamente hubo ausencia de información concernida a la vida de los apóstoles. Sin embargo, obviamente la tradición se dio a la tarea de recopilar alguna información, ya sea como resultado de algunos que informaron en el campo de la historia y otros que hicieron una serie de alegaciones. Pero desde luego no se pueden dar por ciertas, porque usted sabe que en el oído humano hay un gravísimo defecto. Es que muchas veces decimos lo que no habíamos escuchado. Y eso se empieza a transformar y se empieza a transformar, y cuando viene a ver, lo que se está diciendo no guarda relación alguna con lo que primero se dijo. Ahora, lo que sí no se puede negar bajo ninguna circunstancia es que haya sido de una u otra forma, hay un elemento sumamente extraordinario. Los apóstoles estaban dispuestos a morir por la causa de su fe. Y yo les voy a hablar con toda franqueza. En la naturaleza humana, probablemente yo esté dispuesto a sostenerle el cuento a alguien, ¿verdad? Alguien me dice, mira, Moisés, si te preguntan por mí, di que me sucedió tal cosa, aunque no sea cierto. Pero cuando
me pegan contra la pared y me dicen que si no digo la verdad me van a matar, yo voy a cambiar la historia. Humanamente hablando, ¿verdad? Eso es lo que hacemos, es humano. Inmediatamente cambiamos la historia, por eso hay tantos testigos de cargo contra otras personas, aun cuando participaron de los delitos. Porque cuando le dicen, vas a pasarte todo el resto de tu vida en la cárcel, dice, ¿qué tengo que hacer para evitar lo que sea la mitad de esa sentencia? Bueno, pues eso es parte del factor humano. Ahora, esta gente no le temió a la muerte, ni a las amenazas de muerte, ni a lo que dice la Escritura, respiraban crueldad contra ellos. No temieron a eso para seguir sosteniendo que ellos tuvieron contacto con el resucitado y que él resucitó. Y cuando uno mira esos datos, ¿verdad?, uno entonces dice, algo tuvo que haberse producido en la vida de estos seres humanos que les hizo sostenerse en unos hechos indistintos, distintamente les amenazaran de muerte o los llevaran al patíbulo. Esta gente, todo lo contrario, consideraban un honor morir por la causa de Jesús. Tan es así que la iglesia tuvo que escribir, porque llegó un momento en que a los cristianos les fascinaba la idea de ser mártires por la causa de Cristo. Mire hasta dónde llegaban, ¿no? O sea, ellos tenían tanta seguridad de que Dios había resucitado a Jesucristo que ellos le tumbaban la pajita del hombro a cualquiera. Contarle, ¿se acuerdan de esa experiencia infantil? Los más jóvenes aquí tal vez no se acuerden. Pero ellos le tumbaban la pajita del hombro a cualquiera con tal de que los llevaran al patíbulo, porque para ellos era un honor sufrir por la causa de la fe. Y la iglesia tuvo inclusive que prohibirlo. La iglesia tuvo inclusive que emitir una serie de información y de reglas a los creyentes para que de esta manera entendieran que si había alguien que sufría por causa de la fe, bueno, pues estaba bien, pero no que provocara el sufrir por causa de la fe. No se les permitió más a los creyentes, porque la lista de los mártires era casi interminable desde ese punto de vista. Ahora, ya dijimos que la Biblia no registra las muertes o la forma como murieron los apóstoles. Hay solo en las Sagradas Escrituras la historia de la muerte de un solo apóstol registrada. Aparece en Hechos, capítulo 12 y versículo 2. En Hechos, capítulo 12 y versículo 2, se habla precisamente de Jacobo. Este Jacobo no es el hermano del Señor, porque como ya dijimos en ocasión anterior, en las Sagradas Escrituras se plantea la historia de un Jacobo que era apóstol, y se habla de otro Jacobo, y obviamente se habla también de Jacobo, el hermano del Señor. Y esto es muy normal y es muy natural, como si se hubiera desarrollado la vida de la iglesia en Puerto Rico y apareciera entre los 12 discípulos tres que se llamaran Juan, o tres que se llamaran José, o tres que se llamaran Antonio, porque eran nombres bastante común dentro de los judíos. Y desde luego, en el capítulo 12 de Hechos, versículo 2, déjame ver si lo consigo por aquí,
Sí, es que tenemos problemas. Ah, que está al lado de allá. Dice, a Jacobo, el hermano de Juan, lo mandó Herodes a matar a espada, a espada. Desde luego, esto puede implicar matarlo a espada, no quiere decir necesariamente que le enterraron una espada, porque una espada era enterrada como resultado de una súbita pendencia, de un súbito arrebato de cólera. Pero cuando era producto de un proceso de sentencia, generalmente lo que se hacía con la espada era que se decapitaba al reo. Lo que con probabilidad pudo haber sucedido en la persona de este discípulo llamado Jacobo fue que se le decapitó. Así es que esta es la única historia que aparece en las Sagradas Escrituras sobre la forma y manera como muere uno de los 12 apóstoles del Señor Jesús. Desde luego, otro elemento que se me olvidó mencionarle es que como no solo murieron los 12, murieron miles. De hecho, cuando uno lee la carta, el documento de Apocalipsis, uno en uno de los pasajes de Apocalipsis dice que debajo del altar estaban las almas de los muertos que habían sido decapitados, quemados en hogueras, etcétera, etcétera. Porque no fueron solo los 12, o sea, la muerte violenta sobre la vida de los cristianos era el pan de cada día. A diario mataban a los cristianos bajo la persecución, y esto fue prácticamente hasta finales del siglo III. Ahora, las otras muertes son conocidas a base solamente de tradición, y probablemente hay más de una tradición con respecto a la muerte de algunos apóstoles. O sea, lo que esto quiere decir es que se ha escrito bastante. Yo tengo en mi mano un libro, La búsqueda de los 12 apóstoles, ¿no? Que se escribió, y obviamente, a pesar de que el esfuerzo de algunos escritores es buscar información de los historiadores de aquel tiempo, pero a fin de cuentas la información descansa solamente en lo tradicional. Y desde luego, pues cuando se está hablando de tradición, la credibilidad de la historia en alguna medida hay que ponerla en tela de juicio, sobre todo cuando dentro de esa tradición no es que uno dude del poder de Dios, pero lo que pasa es que dentro de esas tradiciones aparecen unas historias que como que no son consonas con la realidad del proceso de la muerte. Como por ejemplo, en ocasiones se habla que mataron a un mártir de la iglesia, y del corazón del mártir salieron unos pajaritos volando, etcétera, etcétera. Y uno ve eso y uno, pues, racionalmente dice, aquí como que hay un poco de fábula, ¿no? Dentro de la historia. Por el otro lado, también, pues, aquellos que somos amateurs de la historia, sabemos que cuando las historias tienen algún vínculo de elemento religioso, pues obviamente hay que considerar el lenguaje, hay que considerar la forma de interpretación de la historia, porque muchas veces esa forma de interpretación no necesariamente es fidedigna en todo su contexto. Ahora,
¿qué se dice tradicionalmente? Por ejemplo, si hablamos de Pedro, Pedro, una de esas tradiciones tiene que ver con la persona de Pedro. Y algunas personas llegan a creer que la muerte de Pedro tiene alguna relación con lo que Jesús le dijo a Pedro cuando narra Juan en el capítulo 21 y versos 18 al 19, ¿verdad? Juan dice que Jesús estuvo hablando con Pedro, sobre todo después de la negación. Y una vez habló con Pedro, le dijo: de veras te aseguro que cuando eras más joven te vestías tú mismo e ibas a donde querías. Pero cuando seas viejo, extenderás las manos y otro te vestirá y te llevará a donde no quieras ir. Y en el verso 19 dice Juan, que este es un comentario de Juan relacionado a lo que Jesús le dijo, ¿no? Es la forma y manera como Juan interpreta ese cumplimiento. Entonces Juan dice: esto dijo Jesús para dar a entender la clase de muerte con que Pedro glorificaría a Dios. Después de eso añadió: sigue. Hay algunos estudiosos de las Escrituras que dicen que probablemente cuando Juan escribe esto ya Pedro había fallecido. Que es como consecuencia de eso que el escrito de Juan llega a esa conclusión, ¿verdad? Llega a esa conclusión. Porque cuando uno lee literalmente lo que dijo Jesús, dice: cuando era joven te ceñías tú, mas cuando seas viejo te ceñirá otro. De hecho, yo me he topado con algunos comentaristas teológicos que no hacen alusión de la muerte, sino más bien hacen alusión a la plenitud del Espíritu Santo en la vida de Pedro. Porque de lo que se está hablando aquí es de cuando seas viejo, de lo que se está hablando más bien es de madurez y no necesariamente del elemento cronológico. Pero lo cierto es que la tradición dice que Pedro fue crucificado nada más y nada menos que en Roma. Y desde luego, ¿por qué es un elemento de tradición? Porque la tradición religiosa siempre ha ubicado a Pedro y lo ha vinculado ¿con qué? Con Roma. Pues ¿dónde lo van a poner a morir si no en Roma? ¿Y dónde va a morir crucificado si no en Roma? Ahora, esa tradición plantea que no solamente murió crucificado, sino que murió en un tipo de cruz distinta. Obviamente la cruz romana, que es una cruz tipo X, y que pendido de esa cruz, entonces su cabeza quedó hacia abajo. Esto realmente usted lo puede escuchar hasta en predicaciones en Semana Santa. A veces los predicadores también tenemos alguna tendencia de trabajar con la imaginación, ¿verdad? Y podemos pensar con respecto a esto de que Pedro murió con la cabeza hacia abajo porque no se sentía digno de morir como su Salvador. Pero volvemos de nuevo, esto está solo en el campo especulativo. Y yo creo que una de las cosas más hermosas en el campo de la teología es que en la fe no tenemos que recurrir a la fantasía. ¿Entendió bien? Hace unos años atrás yo pues estaba con un fuerte dolor y
Y una persona pues se me acercó y me dijo que quería orar por mí porque entendía que yo no debía predicar con el dolor. Ya me parece que será un gesto bonito y muy noble de la persona. Y obviamente oró por mí, y oró por mí, y oró por mí, pero cuando terminó de orar por mí, me preguntó y yo con toda honradez le dije que seguía con el dolor. Y obviamente la persona como que se desfiguró un poco, porque tal parece que lo que esperaba era que yo le dijera que el dolor se me fue. Y entonces se sintió la persona un tanto incómoda, porque tal vez pensó que el dolor no se me había ido porque yo no tenía fe. Y entonces le dije, mira, déjame decirte algo, siéntate un momentito, todavía tengo tiempo antes de subir a predicar, déjame decirte algo. Yo no negocio con Dios. A mí me parece que sería un absurdo de mi parte, yo un mortal insignificante, ponerme a negociar con el Eterno y el Todopoderoso. Yo no negocio con Dios. Yo sí te puedo asegurar que si el dolor se me quita, voy a predicar. Y con el dolor voy a predicar también. Y voy a hablar de sus bondades, y voy a hablar de su gracia, y voy a hablar de su misericordia, y voy a hablar de su poder, porque el poder de Dios no se limita a que me sane. El poder de Dios va por encima de mi situación de dolor. Y yo quiero que tú te vayas de aquí claro sobre eso, sin ningún tipo de preocupación, pensando que yo creo que tú no sabes orar, o yo pensando que tú crees que yo no tengo fe. Porque las cuentas claras conservan amistades, ¿no? Entonces, desde luego, cuando uno mira este elemento, uno descubre que ya necesariamente todo este marco se pudo haber dado dentro del contexto de una infraestructura que se va levantando dentro del cristianismo. Y esa infraestructura que se está levantando, obviamente, en alguna medida necesita martirizar con una información sumamente importante aquellos que fueron los pioneros de la fe. Y fíjese qué interesante, yo no sé si usted ha estado en Israel o si ha mirado el mapa desde Israel hasta Roma para pensar que Pedro salió de Jerusalén y arrancó para Roma y en Roma lo decapitaron. Esto es parte de una tradición donde obviamente la fe cristiana estableció tradicionalmente que el primer papa de la iglesia es Pedro. Pero cuando usted lee la historia de la iglesia, usted descubre que Pedro nunca fue papa de la iglesia. Nunca fue papa. De hecho, si Pedro hubiera sido papa, hubiera invocado el poder de la escátedra cuando fue a casa de Cornelio. Sin embargo, cuando él fue a casa de Cornelio, después que bajó toda esa euforia de ver a la gente en casa de Cornelio hablando en lengua y siendo lleno del Espíritu Santo y bautizándolo, cuando salió de allí le dio el frío olímpico porque sabía que tenía que volver a Jerusalén y tenía que dar unas explicaciones. Si él hubiera sido el Papa, hubiera dicho, yo no le tengo que dar explicaciones a nadie, yo le invoco la función escátedra y se acabó. Pero allá lo estaban esperando los de la comunidad de Jacobo para decirle, ¿cómo tú te atreviste a llegar allá donde los gentiles? Y de hecho se llegó hasta Pablo. O sea, lo que revela es que el concepto es un concepto puramente tradicional. Los pueblos tienen sus tradiciones, las naciones tienen sus tradiciones. De hecho, yo una vez estuve en Jerusalén y me llevaron al área esta donde están los grandes yacimientos de sal. Y entonces,
Entonces, allá el guía turístico me dijo, mira hacia aquella piedra que ves allá arriba, ¿qué ves? Y yo miré, yo no veo nada. Me dice, mira bien, mira bien, mira bien. Sí, estoy mirando, yo no veo nada. Me dice, aquella piedra que tú ves allí, aquella es la esposa de Lot, que se convirtió en una estatua de sal. Y yo lo abracé y le dije, mira, yo le dije, si yo te llevo a Puerto Rico, yo te voy a llevar a una playa que se llama El Escambrón. Y yo te voy a enseñar el perro del pescador. Y yo te aseguro a ti que tú me vas a creer a mí más fácil que aquel es un perro que yo creerte a ti, que esa es la esposa de él. O sea, la fe mía no se sostiene a base de esas tonterías. La fe mía trasciende en la dimensión de lo que es la fe, la sustancia de las cosas que se esperan y la demostración de lo que no se ve. Ahora, ¿por qué les estoy compartiendo esto? Bueno, porque es parte de ese folclore que se ha desarrollado dentro de la vida histórica, y qué bueno que si usted lo conoce, pues en el futuro no le va a impresionar, y a lo mejor va a escuchar a alguien desde un púlpito contar una historia de esta, porque a veces pues los predicadores buscaban, vamos a ver cómo terminó Pedro, y tal vez a uno se le ocurra decir, y Pedro en el momento en que le dijeron que le iban a crucificar, dijo que él no se merecía morir como su Señor, que él prefería morir con la cabeza hacia abajo. Eso no aparece ni en los deuterocanónicos, ni en los libros apócrifos, no aparece en ningún lugar. Simplemente es un planteamiento tradicional. Luego de ello, encontramos también la historia de Mateo. Mateo era un recaudador de impuestos que se hizo discípulo del Señor y que se graduó, ¿verdad? Y se convirtió en apóstol. Y la historia dice que sufrió el martirio en Etiopía. Murió por una herida de espada. Y dice que se encontraba en una ciudad llamada Nadaver, en Etiopía, cuando a la muerte del rey converso Égido subió al trono un individuo que se llamaba Hitarco. Hitarco se había enamorado, oiga bien, se había enamorado de una monja llamada Efigenia. Y ya usted se da cuenta porque es tradición, porque en el primer siglo la iglesia no tenía monjas. Se da cuenta, es parte de que de toda una infraestructura tradicional. Entonces, claro, este Hitarco se había enamorado de Efigenia y llamó a Mateo y le dijo, mira Mateo, yo tengo una admiración por ti extraordinaria. Es verdad que nunca te he oído predicar, pero me comprometo a irte a escuchar en tu predicación si tú me das por esposa a Efigenia. Y desde luego Mateo le dijo que fuera a escuchar. Y el día que Hitarco fue a escuchar a Mateo, pues Mateo hizo una analogía. La analogía de un hombre que le quería quitar al rey su esposa. Y que estaba empeñado en quitarle al rey su esposa. Y que desde luego, cuando el rey supo que este hombre le quería quitar su esposa, llana y sencillamente, el rey se indignó y ordenó que el tal fuera matado. Y de momento se volteó Mateo hacia Hitarco y le dijo, estoy hablando de ti, porque eres tú el que le quieres quitar al Señor su esposa, que es Efigenia, porque ella había jurado ser la esposa de quién, del Señor. ¿Ves? Entonces, se da cuenta que esto está enmarcado en que en una
tradición. Desde luego, y Tarco salió de allí indignado. Y entonces le pidió a un sicario que viniera y entrara a la iglesia y matara a Mateo. Y entonces el sicario entró y le enterró la espada a Mateo y lo asesinó. Yo se lo vendo como la historia lo cuenta. Usted no tiene necesariamente que creerlo, ¿verdad? Pero es el concepto de la tradición. Ahí está. La tradición, eso es lo que dice. La forma y manera, eso me hizo acordar del amigo mío que su vecino peleó en una fiesta patronal en Carolina, ¿no? Y le dieron mucho. Yo estaba ese día allí con mi amigo y el vecino salió todo lleno de moretones y de heridas. Y mi amigo le salió que te pensé anoche que peleé con uno ahí en las fiestas patronales y le di hasta dentro del pelo, ¿no? Le di hasta que me cansé. Pero el amigo mío lo mira y le dice, oye, parece que él también a ti te dio duro. Dice, bueno, yo cuento lo que yo le hice a él. Lo que él me hizo a mí, que lo cuente él. Yo no lo voy a contar. Esas son las historias, ¿no? Las historias se ajustan de acuerdo a las conveniencias del historiador en ese sentido. En ese sentido. Ahora, por el otro lado, está otro de los discípulos, que ya hemos hablado de Jacobo, de Pedro, de Mateo, y ahora pudiéramos hablar de Juan. Juan se dice tradicionalmente, porque fíjese que tampoco se cuenta en la Escritura. Dice que donde primero metieron a Juan fue en una olla de aceite hirviendo. ¿Usted ha escuchado eso? Levante la mano lo que he escuchado. Eso es una historia. No hay manera de corroborarla. Pero entonces, obviamente, no murió. No murió. Y como consecuencia de eso, decidieron entonces llevarlo a la isla de Patmos. ¿Verdad? Y entonces San Isidoro, que obviamente pues se convierte en un historiador de la iglesia, dice que murió a la edad de 98 años. En este caso se dice que Jesucristo se le apareció, le hizo saber que ya era hora de ir a estar con los santos. Él quería irse en ese momento, pero el Señor le dijo que esperara hasta el domingo. ¿Por qué razón? Porque dentro de la tradición de la iglesia se establece que el domingo es el día de qué? El día del Señor. Cuando el día del Señor son todos los días. ¿Verdad? Así que ese domingo, que él alega que le dijeron que esperara, él predicó, y después que terminó de predicar, ordenó que se cavara una tumba y se botara toda la tierra que se extrajera de la tumba. Y una vez que se hizo la fosa, él entró a la fosa, hizo una oración, entregó su cuerpo al Señor, diciéndole al Señor que él deseaba ya estar de una vez con él. Y una vez se introdujo en la tumba, una fuerte luz inundó el lugar que nadie podía mirar, que nadie podía ver, y al finalizar ese espectro de esa luz, una arena fina cubrió enteramente el cuerpo de Juan, y desde luego murió bajo esa condición en Turquía. Volvemos de nuevo. O sea,
es la historia tradicional. No hay nada que sea históricamente bíblico corroborable. Por el otro lado, se habla también de Jacobo, el hijo de Alfeo. Este Jacobo, hijo de Alfeo, no tiene nada que ver en lo absoluto, no tiene nada que ver con Jacobo, el hermano del Señor. Dijimos la semana antepasada que Jacobo, el hermano del Señor, no era un apóstol, que Jacobo, el hermano del Señor, simplemente era alguien que se le reconocía como resultado de su vínculo que familiar con el Señor. Y obviamente había una deferencia hacia él extraordinaria. De hecho, de este Jacobo, el hermano del Señor, se dice que fue subido a una muralla altísima y desde allá fue empujado y murió prácticamente hecho pedazos en el suelo. Pero él no era un apóstol. Ahora, Jacobo, el hijo de Alfeo, sí era apóstol del Señor. Y de hecho, este Jacobo, hijo de Alfeo, da la impresión que era de los más radicales dentro del círculo de los 12 apóstoles en términos del vínculo con el judaísmo. Si uno mira Gálatas capítulo 2, verso 11 y verso 12, en aquella famosa pelea que Pablo tiene con los judaizantes, y leemos, dice: ahora bien, cuando Pedro fue a Antioquía, le eché en cara su comportamiento, ¿qué? Condenable. Ajá. Antes que llegaran algunos de parte de Jacobo, Pedro solía comer con los gentiles, pero cuando aquellos llegaron, comenzó a retraerse y a separarse de los gentiles por temor a los partidarios de la circuncisión. Esto lo que quiere decir es que cuando se discutió el asunto de los gentiles para entrar al cuerpo de la iglesia y ser aceptados como parte del cuerpo de la iglesia, una de las cosas que se les requirió era que se circuncidaran. Desde luego, no prosperó el planteamiento. Pero los que hicieron el planteamiento siempre se quedaron con la incomodidad y eran los que seguían insistiendo. Yo no sé si usted ha estado con gente así, que se les prueba la saciedad que están equivocados, pero todavía siguen con la misma postura y con la misma posición. Y dice: bendito, pero si ya te dije que no, y todavía siguen insistiendo, ¿verdad? Pues, ¿qué sucede? Jacobo, el hijo de Alfeo, era de los más renuentes a aceptar a los gentiles. Y Pablo tuvo problemas con ellos, porque de hecho Pablo los llamaba los de la circuncisión, es decir, los que querían que los gentiles se circuncidaran. Bueno, Pablo estaba tan agallado con ellos que en un momento dado dijo: ojalá circuncidándose se castren. Imagínense si Pablo estaba enfogonado con ese asunto, porque ya era algo que él no podía concebir y entender, esa intención desmedida de estos creyentes con ese empeño de que para ser parte de la iglesia del Señor tenían que circuncidarse. Bueno, pues la tradición dice que este Jacobo, hijo de Alfeo, murió crucificado. Muchos de ellos murieron crucificados, la mayoría de ellos, porque era
era parte, ¿verdad? O sea, déjeme darle rewind a lo que dije y decirlo de manera correcta. La tradición los ubica muriendo como crucificados porque ya necesariamente era la muerte que más se utilizaba, era la muerte oficial en ese momento. Hay otro discípulo, Felipe. Felipe es un discípulo bastante reconocido en las Escrituras. Yo no sé cuánto, claro, yo sé que Mateo lo conocemos, tal vez Jacobo, el hijo de Alfeo, a lo mejor. Hay personas que tienen una confusión y enredan a los tres Jacobos dentro de la misma historia y llega el momento en que no se sabe cuál es uno y cuál es el otro. Pero Felipe es un personaje bastante conocido en las Escrituras. De hecho, me gustaría ver algunos pasajes bíblicos sobre Felipe. Juan capítulo 1, versos 43 al 45. Juan 1, 43 al 45, donde dice: al día siguiente Jesús decidió salir hacia Galilea, se encontró con Felipe y lo llamó: sígueme. Felipe era del pueblo de Bethsaida, lo mismo que Andrés y Pedro. Felipe buscó a Natanael y le dijo: hemos encontrado a Jesús de Nazaret, el hijo de José, aquel de quien escribió Moisés en la ley y de quien escribieron los profetas. ¿Verdad? A mí me parece tan dulce eso que se dice de Felipe. En Juan capítulo 6, en el versículo 9, también aparece otro dato, donde dice: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. Pero, ¿qué es esto para tanta gente? Pues el que está haciendo ese planteamiento se llama Felipe. En Mateo capítulo 10, en el verso 2, en el verso 4, encontramos también, estos son los nombres de los 12 apóstoles. Y ahí, entre ellos, aparece Simón, llamado Pedro, Andrés, Jacobo, Juan, hijos de Zebedeo. Y en el verso 3, continúan los nombres y obviamente aparece el nombre de Felipe. Y en Marcos capítulo 3, verso 14 al 19, también aparece. Marcos 3, 14 al 19, dice: designó a 12 a quienes nombró apóstoles para que lo acompañaran y para enviarlos a predicar y ejercer autoridad para expulsar demonios. Estos son los 12 que él nombró, y obviamente ahí aparece también el nombre de Felipe. Y hay otra serie de pasajes bíblicos, como aquel pasaje bíblico que me viene ahora a la memoria, y es cuando Felipe le dice a Jesús: muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dijo: Felipe, tanto tiempo hace que estoy entre ustedes y ahora se te ocurre con preguntar que te muestre el Padre. Lo mismo la experiencia aquella del etíope, ¿verdad? Cuando dice que hubo una experiencia sobrenatural sobre la persona de Felipe. Así que Felipe fue un apóstol bastante, bastante reconocido en comparación con otros que prácticamente usted los está conociendo en estos días. Hace ya 2000 años que murieron, pero ahora es que usted los está conociendo. ¿Qué dice la tradición sobre Felipe? Dice que se fue a predicar a Turquía, en aquel tiempo Hierápolis, ¿verdad? Y desde luego muere por crucifixión a edad avanzada. ¿Dónde está la tradición aquí metida? Pues dice que más tarde fue llevado a Roma, a la tumba de los 12 apóstoles en Roma. Ahora, hay un problema, y présteme atención para que no se me pierda. Con respecto a los argumentos de la muerte de Felipe, hay un problema. Y es que, si bien es cierto, había un apóstol que se llamaba Felipe, había un evangelista que se llamaba ¿cómo? Felipe también.
Es decir, que dentro de la historia del libro de los Hechos hay varios Jacobos y hay también varios ¿qué? Varios Felipe. Ahora, hay un obispo llamado Polícrates de Éfeso que hace un escrito con respecto a la historia de la muerte de Felipe. Y él dice que Felipe fue enterrado en Hierápolis con sus dos hijas, que quedaron vírgenes hasta edad avanzada, y una tercera hija que murió y fue enterrada en Éfeso. Y desde luego, no aparece en ningún dato histórico que Felipe, el apóstol, tuviera hijas. No hay ninguna evidencia. La única evidencia que aparece de un Felipe que tenía hijas era ¿cuál? El evangelista. Era Felipe el evangelista. Y entonces, a la conclusión que llegan algunos historiadores bíblicos es que probablemente el obispo Polícrates se confundió y vinculó a Felipe el apóstol con Felipe el evangelista. Eso es lo que dicen algunos. Otros dicen que probablemente los dos murieron en Turquía. Ahora, lo que hay dentro de toda esta historia tradicional es precisamente el poder evidenciar que en Roma hay una tumba que tiene los restos de ¿qué? Y la tradición sirve precisamente ¿para qué? Para poder corroborar ese elemento que está allí representado en Roma. Pero la realidad sigue siendo que es pura tradición. Luego de esto, se habla también de Andrés. Andrés fue el primer apóstol, el primer discípulo a quien Jesús llamó. Era hermano de Pedro, pero Pedro no fue el primero. El primero fue Andrés. Y es interesante porque Andrés es el santo patrono de la iglesia ortodoxa. Esas iglesias que están en toda esa región de Rusia, Polonia, Grecia, etcétera, por ahí, toda esa región, pues así como Pedro es el santo patrono de Roma, de la Iglesia Católica Apostólica Romana, Andrés es el santo patrono de las iglesias ortodoxas. De alguna manera, para haberse convertido en el santo patrono de la iglesia ortodoxa, uno tiene que llegar a pensar que tuvo que haber habido una influencia directa de él dentro de esa región, porque así por casualidad a Moisés no lo van a nombrar santo patrono si no ha estado vinculado por lo menos en el área donde debió haber ejercido alguna función. Así que, ¿qué plantea la tradición? ¿Qué plantea la tradición? Pues la tradición dice que fue crucificado en Patras, en Grecia. Y desde luego, pues, tal vez la tradición no tiene fidedignamente toda la información, pero lo cierto es que en toda esa área, el santo patrono de la iglesia ortodoxa es Andrés. Y lo que es interesante es que la iglesia ortodoxa y la iglesia católica pues están ¿qué? Totalmente separadas. Están separadas porque primero hay una serie de planteamientos dentro de la iglesia ortodoxa que la iglesia romana no las acepta y viceversa.
y mire que han tratado de poderse unir, pero cada uno de ellos tiene su, su pensamiento totalmente distinto. De hecho, el Papa ortodoxo se puede casar, el Papa romano no se puede casar. El Papa, la Iglesia Católica tiene algunos libros que obviamente los respeta como libros deuterocanónicos, pero hay otros que le llama apócrifos, y esos libros apócrifos que se denominan de un lado, en el otro lado son considerados como, como canónicos. Así hay una serie de diferencias. Además de todo ese mal sabor que históricamente las iglesias de Oriente tienen con las iglesias de Occidente, porque hubo un momento que Roma se establece como base religiosa, porque llana y sencillamente de Oriente no viene ningún tipo de ayuda, no viene ningún tipo de aportación. Esa expresión de Nacarile, del Oriente, ¿verdad? Allá no viene nada. Como no viene ningún tipo de ayuda, pues ¿para qué estar vinculados a una iglesia que acá no nos ayuda? Pues mejor nos separamos, y eso trajo como consecuencia todo ese proceso de separación. Ahora, luego de este insigne apóstol, nos topamos entonces con Don Tomás. Don Tomás, la tradición cuenta que estando en Cesarea, el Señor le hizo saber a Tomás que lo iba a enviar a la India. Y él le dijo al Señor, según cuenta la tradición, que le dijo: mándame a cualquier lado, menos a la India. Y el Señor lo persuadió y le hizo saber que a donde lo iba a enviar era a la India. Bueno, un día estaba Tomás paseando por la plaza de Cesarea, cuando un individuo llamado Abanes, ministro de la India, fue enviado a Cesarea por el rey de la India llamado Gondoforo, o Gondóforo, como le querramos llamar, ¿verdad? Y este Gondóforo le pidió a Abanes, el ministro, que llegara hasta Cesarea y buscara a un buen constructor. Se necesitaba un constructor que pudiera edificar un palacio. Y desde luego, Tomás reunía las cualidades de ese extraordinario arquitecto. Así que esta Alicia se va a tener que cuidar conmigo, no hace que yo de vez en cuando le diga Tomás. Y desde luego, este ministro, según la leyenda, está buscando en la plaza de Cesarea y el Señor se le aparece al ministro y le pregunta: ¿qué andas buscando? Él dice: estoy buscando un constructor que llegue a nuestra tierra, a la India, para que le haga al rey Gondóforo, le haga un palacio. Y el Señor le dijo: el único aquí que te puede hacer ese palacio es Tomás. ¿Verdad que uno encuentra una tradición bien marcada, ¿no? La cuestión fue que Abanes salió, se encontró con Tomás, porque el Señor le dio todas las cualificaciones y lo identificó bien, y se llevó a Tomás consigo para la India. Y allá en la India, Tomás construyó un palacio extraordinario que llenó de tanta satisfacción al rey que le pagó jugosamente por el palacio. Dinero que tomó Tomás para donárselo a los pobres y bendecir a los pobres. Ahora, el rey salió de la India a hacer unas incursiones como monarca,
Y Tomás comenzó a cristianizar la India. Y desde luego, dentro de ese proceso de cristianización, hubo muchas mujeres que se convirtieron a la fe. Entre ellas, Migdonia, que era la esposa de Casicio. Casicio era el cuñado del rey. Más bien era el concuñado, ¿verdad? Entonces, desde luego, Casicio, cuando se enteró que su esposa era cristiana, no le gustó. No le gustó porque ya sencillamente ellos pertenecían a unos dioses paganos. Y fue donde el rey Gondoforo y le exigió al rey que interviniera porque Tomás estaba enseñando una nueva religión que no era aceptada en la India. Lo que hace entonces el rey es que desarrolla una estrategia cuando Casicio le dice: chico, y lo peor de todo es que mi mujer se metió a la religión. Mi mujer se ha hecho cristiana. Entonces, como era la cuñada del rey, entonces el rey manda a su esposa donde Migdonia para que la persuada a salir de la religión. Migdonia está varios días con ella y cuando ella regresa donde el rey, le dice: yo traté de persuadirla, pero ella me persuadió a mí. Y finalmente yo conversé con Tomás y me hice cristiano. Así que esto enfureció al rey. Y desde luego arrestaron al apóstol Tomás. Y cuando llegaron los soldados con Tomás hasta el rey desafía a Tomás y le dice: de la misma manera que tú has hecho que la gente nuestra se confiese cristiana, ahora yo te voy a hacer a ti que te confieses de nuestra religión. Y él le dijo: bajo ninguna circunstancia. Si tú me postras ante la imagen, yo quiero que tú sepas que yo podré postrarme por tu obligación ante la imagen, pero aún postrado frente a tu imagen, yo adoraré a mi Señor. Serviré a mi Señor y oraré a mi Señor. Y desde luego, dentro de esa conversación, dice la tradición que la imagen era una imagen de bronce dedicada al dios Sol. Y Tomás, le dijo al rey que dentro de esa imagen de bronce estaba un demonio, que era el que incitaba al pueblo a postrarse. Le dijo: si tú me permites, yo voy a reprender a ese demonio. Y cuando ese demonio salga de ahí, ya tú verás lo que va a suceder. La cuestión fue que dentro del proceso, el rey aceptó el desafío. Tomás se paró frente a la imagen, reprendió al demonio y la tradición dice que la imagen se deshizo y se destruyó. Desde luego, el rey, encolerizado porque le destruyeron la imagen, entonces le atravesó la espada a Tomás. Son historias no confirmadas. Bien, por eso no les pido que digan amén. Bien, si pasamos al otro personaje bíblico, Bartolomé, ¿verdad? Bartolomé. También Bartolomé, según la tradición, fue a la India. Ahora, fíjese un dato interesante que se da. La religión hindú es una religión antiquísima, mucho más antigua el cristianismo. ¿Ah? Sí. Entonces, ¿qué sucede? Que la tradición se reviste de una postura de reconocimiento a la fe cristiana, pero a la misma vez
demoniza a la fe hindú, a la fe de los indios. Porque usted sabe que en el hinduismo los indios adoran lo primero que se les pase por su mente. Ellos no tienen problema con seguir creando dioses y dioses y dioses. Así es que la tradición dice que Bartolomé también fue a la India a exorcizar los templos. Y desde luego provocó en su campaña evangelística, provocó que Polimio, que era el rey de la India en ese momento, y su familia se hicieran cristianos. Y entonces Polimio renunció al trono. Astiages, que era su hermano, advino al poder. Y desde luego nunca estuvo satisfecho con que su hermano abandonara la fe de los indios, y entonces ordenó arrestar a Bartolomé, porque los religiosos de la India seguían dando quejas de Bartolomé, que él seguía visitando los templos y exorcizando los templos y condenando los templos. Y desde luego Astiages quiso obligar a Bartolomé a negar a su Dios y que se hiciera un creyente hindú. Y Bartolomé le dijo lo siguiente, según la tradición, le dijo: como tú has podido ver, a los dioses de tu hermano yo los maniaté y le hice probar a tu hermano que ninguno de ellos tenía poder frente al resucitar. Pero yo te voy a desafiar a ti. Si tú logras maniatar a mi Dios, pues yo aceptaré que tu Dios es más grande que el mío, y yo adoraré a tu Dios. Pero si tú no lo consigues, yo voy a seguir visitando los templos de la India y voy a seguir destruyendo los falsos dioses que ustedes tienen. Desde luego, la tradición dice que mientras el rey Astiages discutía este asunto con Bartolomé, alguien se acercó para decirle que una estatua llamada Baltash, que era la estatua más reconocida en aquel entonces en la India, se había roto en 1000 pedazos y había caído al suelo. Y desde luego esto indignó a Astiages y mandó a acapalear al apóstol, y luego lo desollaron vivo. Lo que quiere decir es que le estuvieron dando tantos latigazos hasta que finalmente le sacaron la piel. Estamos frente a la tradición. Hay otros que dicen que murió crucificado. Por ejemplo, hay un santo, San Doroteo, que dice que murió crucificado en Armenia. Y hay otros que dicen que fue decapitado. Y hay otros que mezclan las tres historias. Dicen, no, a él lo desollaron primero. Y después que lo desollaron, lo crucificaron. Pero como no murió crucificado, entonces finalmente lo decapitaron. Realmente, volvemos de nuevo. Estos son los elementos que en el contexto de la historia, pues, empiezan a poner un montón de interrogantes. Y dicen, espera, es que la historia se ha salido, tú sabes. Se ha hecho muy densa. Y eso pues empieza a crear ciertas preguntas. Había un discípulo del Señor, apóstol del Señor, llamado Simón el Celote. ¿Por qué le llamaban el Celote? Vamos a ver. Era como los mancheteros de aquí, que eran rebeldes, era un rebelde. Era un nacionalista
era un defensor del culto judío, de la vida judía, de las costumbres judías, de todo el proceso judío, y llana y sencillamente esta gente se había negado a temerle al Imperio Romano. Y aun cuando el Imperio Romano ya estaba en Israel, ellos seguían provocando al Imperio Romano y seguían buscando la forma de sacarlos de Jerusalén. De hecho, los celotes fueron los responsables de la invasión de Tito en el año 70, porque tanto estuvieron hasta que finalmente el general Tito en el año 70 llega para hacer cumplimiento a la profecía de Jesús, que dijo que no quedaría piedra sobre piedra de Jerusalén que no fuera destruida. Y esto fue provocado por los celotes, que seguían en un acto de rebeldía contra el imperio. Y esto, pues, obviamente, eran unas personas que habían determinado en su vida que solo la muerte les detendría a ese tipo de proceso. Lo que es interesante es que este Simón, llamado el celote o denominado el celote, desde luego fue ganado por Jesús. Fíjese que este era, ahorita hablamos de Amelín. Fíjese que este celote reconoce a Jesús como Señor. Y si algo era bien claro, pero bien claro, en la vida de un celote, era su celo por su fe. Y en el celo por su fe, Jesús no podía ser bajo ninguna circunstancia el Hijo de Dios. Pero este Simón reconoció que Jesucristo era el Salvador del mundo. Ahora, su salida de Jerusalén es parte de un planteamiento de la tradición, que dice que sale de Jerusalén, predicó en Egipto, predicó en Libia, predicó en Persia, y se dice que finalmente murió en Armenia bajo el martirio de ser aserrado. No nos debe extrañar estos tipos de asesinatos, porque obviamente eran los vehículos que se utilizaban para producir miedo, terror a la vida de los seres humanos. El undécimo apóstol se llamó Judas. Se da cuenta que no solamente había varios Jacobos, no solamente había varios Felipe, sino que había ¿qué? Varios Judas. Este Judas se identifica como hermano de Jacobo. Ahora, mire qué interesante. Tradicionalmente, para diferenciarlo de Judas el Iscariote, se le denomina como Judas Tadeo, la tradición. ¿Ha oído hablar de San Judas Tadeo? Pues San Judas Tadeo, en la tradición, es el santo de los casos difíciles. Es ignorantemente graciosa la tradición. Creo que lo estoy diciendo de forma compasiva, ¿no? Es ignorantemente graciosa, ¿no? Porque fíjese hasta dónde puede llegar la tradición. A una persona, dentro del marco de ese contexto de tradición, puede decir: mira, le he pedido al Señor y no me ha respondido. He orado, he ayunado, le he pedido al Espíritu Santo y no me ha respondido. Le he pedido al Padre en el nombre de Jesús y no me ha respondido. ¿Usted sabe lo que le dice la tradición? Muchacho, pídele a San Judas Tadeo. Ese es el que brega con los casos difíciles. Cuando uno mira eso, ¿verdad?
que es dolorosamente gracioso, esa tradición lo que plantea no es otra cosa que una degradación al poder de Dios, al poder soberano. Porque lo que se está diciendo en entre líneas es que cuando Dios no quiere, San Judas Tadeo todavía puede. Y a mí me parece, oigan, que eso es un atentatorio a la experiencia de la sujeción a la soberanía de Dios. Bueno, pero volvemos de nuevo. El nombre de Judas significa alabanzas sean dadas a Dios. Y el nombre de Tadeo significa hombre valiente, hombre de pecho fuerte. Y desde luego, hay algunas traducciones bíblicas que cuando usted mira el nombre no dice Judas, dice Leveo. Lo ha leído, alguien lo ha leído, yo lo he visto en alguna de las traducciones que tengo. Se llama Leveo. Y Leveo, obviamente, significa un hombre de corazón tierno. Por lo tanto, a este apóstol se le puede conocer como Judas, el hermano de Jacobo, como Judas Tadeo, para diferenciarlo del Iscariote, y como Judas Leveo, ¿verdad? Para de esta manera hablar de un hombre con un corazón muy tierno. Y desde luego, a este Judas se le atribuye tradicionalmente una carta, que la tenemos, ¿verdad? La carta de Judas, una cartita pequeñita, está ahí. Pues tradicionalmente se dice que él fue el autor de esa carta. ¿Cómo murió, según la tradición? Pues murió decapitado. Así es como se presenta tradicionalmente su muerte. Y por último, desde luego, nos queda Matías. Porque Matías fue elegido entre los 12, entre los diáconos como apóstol del Señor, para que fuera uno de los 12. De Matías, mire qué cosa interesante la tradición dice. Dice que él se quedó en Judea predicando. O sea, que él no salió, se quedó allí, en los contornos de Judea, y que era una persona con una erudición extraordinaria, con una autoridad sin límite y con un conocimiento teológico extraordinario. De hecho, vino a formar parte de los diáconos, de los primeros diáconos de la iglesia, y fue extraído del diaconado para convertirlo ¿en qué? En apóstol del Señor. Lo que demuestra en alguna medida que tenía que ser superior a todos los demás, y que ya y sencillamente cualificaba para la posición de apóstol porque cumplía con todos los requisitos. Lo que pasa es que eran 12, y como estaba Judas, pues no se podía nombrar a nadie más, pero después se decidió entonces nombrarlo a él en sustitución de Judas. Dice que sus detractores en Judea no podían contender con él teológicamente. Por lo tanto, encontraron que era una piedra dura de roer, y finalmente lo que decidieron fue apedrearlo. Y dice la historia tradicional que murió apedreado, y que en el momento en que ya las pedradas habían terminado, entonces todavía estaba vivo, y un soldado romano caminó hasta donde él y le decapitó para evitarle el dolor. Desde luego, la tradición dice que posteriormente fue llevado a Roma y que allí fue en Traveris enterrado. Nosotros tenemos una Biblia que marca todo lo que es necesario y todo lo que es pertinente con respecto a Dios y con respecto a su Cristo.
Pero no podemos perder de perspectiva que hay todo un acervo, una biblioteca inmensa de planteamientos tradicionales. Cuando usted comienza a verlos, óigame, usted dice, Dios mío, qué cantidad. De hecho, cuando usted va a Europa, uno de los datos más graciosos que usted ve en Europa es que usted llega a lugares donde fácilmente un guía turístico le dice, por aquí pasó Juan, y por aquí pasó Felipe, o por aquí pasó María, la madre de Jesús. Y cuando usted viene a ver, dice, Dios mío, pero ¿y por cuántos sitios en aquel tiempo, con tan poca limitación, con tan poco? Esta gente se dedicó a pasear. Pero realmente es el resultado de todo un folclore tradicional. Mencionamos al principio de por qué esto no aparece dentro de la historia bíblica. Y no aparece dentro de la historia bíblica por las razones que ya dije. Y obviamente una que quise reservar para el final. Dije al principio que la persecución era una persecución a mansalva, era una persecución de grandes proporciones, y ya necesariamente todo el mundo estaba corriendo, no había tiempo para sentarse a escribir, y eso hizo perder la información. Por el otro lado, la gente salió de Jerusalén y se perdió el contacto entre unos y otros. La iglesia se desparramó, se perdió el contacto. Ese contacto comenzó a lograrse posteriormente en el siglo IV con Constantino, que empezó a llamar y a buscar, y se descubrió que había cristianos y había iglesia prácticamente por todo el imperio romano. Y gloria a Dios por eso, que la persecución no pudo obstaculizar la vida y la fuerza de la iglesia. Pero por el otro lado, también es importante señalar que la experiencia de la fe, en la experiencia de la fe, si bien es cierto que el martirio es reconocido con dignidad, ninguno de los mártires puede producir con su muerte salvación ni redención. Por lo tanto, para la iglesia, lo más importante es presentar la muerte de Jesús como el medio propiciatorio para la redención de la humanidad. Y no iban a entrar en esa cosa de reconocer y de exaltar la muerte de los mártires. Aunque, obviamente, en el sermón del domingo que viene, Dios mediante, vamos a hablar de un elemento bien interesante que encontramos en las Escrituras, cuando Esteban es apedreado. Que todos los escritores bíblicos, cuando hablan de Jesús en el trono, dicen que Jesús está sentado. ¿Lo has leído? Jesús sentado en su trono a la diestra del Padre. Donde único cambia eso es en la historia de Lucas con respecto a la muerte de Esteban, que no dice que Esteban vio a Jesús sentado, sino que dice que Esteban vio a Jesús de pie. Lo que quiere decir es que para Dios es bien estimada la muerte de los santos. Y que el reconocimiento que Jesús hizo a la persona de Esteban como el primer mártir de la iglesia fue el reconocimiento de dignidad de uno que se atrevió a entregar su vida por causa de la fe en aquel de quien él dijo, Dios le resucitó de entre los muertos. Y tal parece que cuando Jesús tuvo su encuentro en esa dimensión espiritual con Esteban, mientras él moría, Jesús prefirió recibirlo de pie
porque se merecían que lo recibieran de pie y no sentados, ¿verdad? Pero ese ya es un dato bíblico, ya ese es un dato escritural que podemos descubrir. Pero realmente ese elemento final a mí me parece que es sumamente importante. Si la Biblia se hubiera dado a la tarea de estar describiendo cómo murió fulano y cómo murió sutano y cómo murió perencejo y cómo murió sutanejo, pues a la larga el Evangelio se hubiera convertido en toda una historia de la muerte de cada uno de los apóstoles, de los discípulos y de los seguidores de Jesús. Y una muerte por muerte es igual a muerte. Entonces se hubiera perdido de perspectiva que lo que era esencial, que es la muerte redentora de Jesucristo. Y eso era más importante que la muerte de Moisés Jomán el día que le toque morir. Eso es más importante, porque a fin de cuentas es mediante la muerte de Jesús que tenemos reconciliación con nuestro Dios. Amén. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Sí. En la Biblia hay una parte que dice que el que quiera perder la vida la ganará, y sí, el que quiera ganar la vida la perderá. Sí. Si tiene que ver algo con el martirio o tiene sí, que ver, sí. Sí, porque el Evangelio no admite compromisos a medias. El Evangelio requiere compromisos completos. Y parte de ese compromiso completo era estar dispuesto a entregar la vida por causa de Jesús. Y ya necesariamente, si había que entregarla, había que entregarla sin ninguna pena. Por aquí levantaron la mano primero y luego sí pasamos. Sí. Sanscrito, en unas cuevas en la India habían encontrado el nombre Yeshua y le atribuían esa conversión en esas personas a San Bartolomé, que le predicó el Evangelio. Sí, sí, es cierto. Y no solamente en la India, en China se han hecho descubrimientos arqueológicos donde ha aparecido en algunos lugares el símbolo de la cruz. Y es interesante, ¿no? Que, porque esto lo que revela es que en algún momento hubo cristianos que llegaron hasta allá. Sí. Sí, mi intervención va a ser no de lo que se ha dicho esta noche, porque me permiten. Sí. Porque es una aseveración que se hizo el último día que se habló del Espíritu Santo, sí, de la cual yo no estoy de acuerdo. Ajá. Si me respeto, adelante, claro que sí. Respeto a todos los que... No, adelante, adelante. Es que la aseveración fue que se estaba hablando sobre la venida del Señor, que cómo iba a suceder. Sí. Hace mucho tiempo atrás, cuando Gigi Ávila estaba vivo, sí, todo el respeto que él se merece como un hombre, sí, de Dios, él decía que era a través de la televisión. Sí. Claro, para mí yo lo descarté por completo. Otro día en la radio escuché que la venida del Señor iba a ser las 24 horas porque el globo terráqueo, sí, pues daba la vuelta, cuando la Biblia dice que será por como de la parte. En uno abre. La aseveración que fue ese día fue que entonces iba a ser por los medios. Ajá. Y no sé, pero me parece a mí que nosotros estamos limitando al Señor, ¿sí? Le da la inteligencia al hombre y el hombre va a utilizar para que el Señor use. Yo entiendo que ¿Cómo sería limitando. ¿Cómo sería, según tu opinión, que pudiera cumplirse eso de que todo... Bueno, para mí Dios es todopoderoso. Sí. Él, como sucedió con los apóstoles, digo, las personas que estaban allí con Jesús en la sesión, ¿no? El que se metieron, que Jesús le dijo, que no os toca a vosotros los sazones, ni los tiempos. Sí. Ni los tiempos. Yo entiendo que eso está en manos del Señor y el Señor sabrá la forma. Yo no puedo opinar, porque limitaría al Señor. ¿En qué queda? La forma en que Él es todopoderoso, estaría limitando. Bueno,
Realmente las opiniones diversas siempre son bienvenidas y obviamente sí, tienen su espacio. Lo que pasa es que el argumento en términos de que esto pudiera darse como resultado de la tecnología que día a día sigue avanzando y sigue creciendo, no es algo que necesariamente tendríamos que descartar, porque ello no necesariamente reconoce la capacidad del hombre, porque a fin de cuentas la Biblia presenta y plantea que como señal de los últimos tiempos la ciencia se multiplicará, y en ese sentido pues obviamente el reconocer la multiplicación de la ciencia hoy no es un reconocimiento al factor humano, sino más bien es un reconocimiento al cumplimiento profético. ¿Ves? El cumplimiento profético es lo que se resalta en ese sentido. Es claro, concurro contigo en el sentido que está en el campo de la especulación. Siempre va a estar en el campo de la especulación. A fin de cuentas, no lo sabemos. Cuando se plantea el que todo ojo le verá, de lo que se está planteando metafóricamente no necesariamente es de verlo físicamente, sino de que todo el mundo tendrá conocimiento de su venida. O sea, no necesariamente hay que verlo de manera literal. Por eso cualquier planteamiento y cualquier argumento puede ser bienvenido, porque a fin de cuentas no sabemos al final cómo es que va a suceder. Probablemente suceda como tú lo digas, o probablemente suceda como lo digan otros. Lo importante de eso no es que solamente lo veamos, sino que participemos de la experiencia de estar en su presencia. ¿Algún otro comentario, algo que quisieran añadir? Fuera del tema de hoy, en la palabra del Señor dice que nosotros somos la justicia de Dios, y entonces yo quisiera preguntarle a qué se debe que se nos llama la justicia de Dios. Por favor, gracias. Yo tendría que ver el pasaje bíblico. Si tienen el pasaje bíblico, ¿no? Hay una canción de René González que menciona, que dice que es, y soy la justicia, somos la justicia de Dios. Yo sé que es por la justificación de Jesucristo a darnos su gracia redentora, pero tengo la duda si es que usted tiene ese conocimiento o no sabe. Bueno, yo creo que más bien los escritores tienen licencia, ¿no? Para traducir en metáfora y para traducir las explicaciones de alguna manera poética, y esa es una licencia que tienen los autores. Pero yo creo que cuando se está planteando en el cántico que somos la justicia de Dios, lo que se está planteando es que hemos sido justificados por Dios. O sea, porque yo no creo que haya hombre alguno que pueda exhibirse como una evidencia de justicia per se. Nos podemos exhibir como justificados, pero no como justicia. O sea, yo puedo ser beneficiado de la justicia, pero no soy la justicia. ¿Ves? Yo puedo alcanzar el favor de la justicia, pero no ser la justicia. Ahora, claro, el cántico, pues, probablemente la intención del autor de la canción, cuando dice somos la justicia de Dios, es que estamos proyectando la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque hemos sido justificados por Él. Y en ese sentido, pues, me parece que está correcto. Bueno, se nos acabó el tiempo.